Yo. Entonces, pues tranquilos, ¿no? Mira, Rubén ya hasta se salió. Él sí de plano dijo, yo nomás no. Ya se volvió a meter, ya ve, ¿por qué no es bueno hablar? Oh. Ojito la Diana. Uf. Oigan, sí me veo diferente bañado, ¿verdad? Lo que le digo, que uno bañado cambia. Lo que hace el agua. Ah, no, sí. Lo que le digo que no. Ándale, Ricardo. ¿Verdad que sí? Sí cambia uno cuando se baña, ¿verdad? Hasta obtiene uno likes. Sí, pues obvio. Avise que está tomando foto, profe. Porfa. Estoy tomando foto. Se Bueno, no, de escucha. hecho es captura de pantalla. Pero avise, por favor. Ahí van. Listo, chicos. Ahora, Por favor. ¿qué? Creo que parpadeé, profe. No, ya no vamos a aprender No la te cámara. preocupes, Deirán. Saqué como 10. Y en todas Sí, salí feo. ¿Quieres salir bien? Si el 10 Es que feo tengo es un feo. problema, Ricardo. Es que tengo un ojo visco, profe. Ah, síguele, Azurín. Como Sí, el se responde. Shrek. Muy bien, chicos. Pues uno de los objetivos es como concientizarlos un poquito al respecto pues del cáncer, ¿no? Es una enfermedad que desafortunadamente es como muy común. Entonces, pues es como importante que ustedes sepan que un cáncer detectado a tiempo es prácticamente inofensivo y ustedes pueden, como salvarse sin problemas, ¿no? Siempre y cuando la detección se haga a tiempo. Yo les preguntaría, chicas y chicos, ¿cuándo fue la última vez que se autoexploraron? No, digo, tampoco me contesten, no es como adecuado, pero creo que sí es importante que todos ustedes, tanto hombres como mujeres, pues lo hagan, ¿no? Creo que ya todos están en edad de hacerlo. Es importante explorarse tanto para las mujeres como para los hombres. El cáncer de mama no es, aunque está como muy relacionado con las mujeres, ustedes saben que no es exclusivo de ellas, ¿va? También hay hombres que en un momento dado de su vida llegan a sufrir cáncer de mama. Entonces, pues llega a ser igual de problemático, ¿no? Ahora, ¿saben ustedes cómo hacer esta autoexploración? No.
¿Es en serio, Ricardo? Sí, en serio. Es que bueno, yo he escuchado de las mujeres, pero como que de los hombres no tanto. Exploración idéntica. Normalmente, digo, corríjanme, chicas, que pienso que ustedes lo hacen más seguido o tienen como más experiencia, pero pues normalmente lo que haces, pues es, colocas, por ejemplo, para hacer la exploración del lado, ¿qué es? Derecho. Colocas tu brazo derecho detrás de, como en tu nuca, y empiezas a palpar en realidad como desde la axila hasta pues todo alrededor del pecho, ¿va? Incluyendo la parte de tu pezón. Tienes que verificar que no tengas como bolitas o algún cuerpo extraño o diferente. En la parte de tu pezón, si lo oprimes, no debe doler y tampoco debe quedarse como oprimido, quedarse como sumido una vez que liberaste. ¿Va? Entonces, pues así tienes que hacer la exploración completa. Puedes hacerlo ya sea de pie o acostado. Y en caso de que detectes cualquier cosa, por mínima que sea, pues sí es como importante luego, luego asistir al médico. Nota para las chicas. El cáncer de mama en ellas. En mujeres de 25 años, específicamente de 25 años, el cáncer de mama es hoy en día la causa número uno en muertes. El cáncer no se desarrolla o no te mata en general de un día para otro. Normalmente cuando lo detectamos, pues ya es ya es como tarde. Pero al cáncer le lleva años crecer. Entonces, haciendo cuentas, chicas, si el cáncer es la causa número uno de muertes en mujeres de 25 años, ustedes en este momento, por la edad que tienen, creo que están muy a tiempo de detectarlo. En caso de que desafortunadamente pues tuvieran el padecimiento. ¿De acuerdo? Entonces creo que sí es como súper importante que si ustedes, bueno, de entrada que ustedes mismas y ustedes mismos se revisen al menos una vez al mes. Por otro lado, pues en el caso de las chicas, si ya ustedes tienen una vida sexual activa, pues también esta parte del Papanicolaou una vez al año, en donde a ustedes, pues no nada más les revisan el, no sé cómo llamarlo, me siento extraño, pero sí, cuando ustedes les revisan el órgano reproductor, pues me comentaban que también les hacen una exploración mamaria y pues ahí pues también se ve, ¿no? Ya es, como ya eso lo hace un médico, pues ya es algo un poquito más especializado, ya es más específico, pero pues finalmente es como una forma de hacer este tipo de detecciones. En caso de que se detecte algo, pues ya se van pidiendo exámenes más específicos. Por ahí existen las mastografías. Creo que sí está como bien dicho, mastografía. Pero esas ya se recomiendan, o bueno, no se recomiendan, más bien se hacen
a mujeres de más de 35 años. Y según me comentaban ayer, perdón, ayer mi mamá y mi hermana, pues sí es, son procesos que se utilizan ya sobre casos donde hay sospechas más como específicas, ¿va? No sé, ¿tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok, ¿sí se entendió, Ricardo, cómo revisarse? Es igual, prácticamente igual que ellas. Sí, profe, sí, sí. ¿Va? Bueno, en general, ¿saben qué es el cáncer en sí, chicos? Pues no tengo tan una definición, pero pues sí tenemos el conocimiento, creo, ¿no? Bueno, no sé, yo sí. No sé, ¿qué es, Ricardo? ¿Qué pasa con el cáncer? Según yo, son células malignas que atacan, pues, el cuerpo. No sé en qué forma, pero pues solo sé que son células malignas. Y es una... Células malignas, pero ¿en qué aspecto? ¿O cómo podríamos clasificar una célula maligna de una benigna? Ah. Yo tengo alumnos malignos y alumnos benignos. Yo tengo entendido, profe, que son células que crecen exponencialmente en una parte del cuerpo y se desarrollan y se empiezan a dividir. No estoy seguro, creo que es eso. Ok. ¿Alguien más, chicos? Es que creo las benignas son las que igual llegan a desaparecer, ¿no? Como que tienen, bueno, no como tal, pero sí tienen su tiempo de vida, ¿no? Y pues ya las malignas son las que sí se siguen desarrollando. Son como que te van carcomiendo, ¿no? Ya. Ok. Bueno, les puse un video acá en el chat. Igual y es interesante verlo. Créanme, a mí, no sé, a veces, no sé, siento que estoy trabajando con gente de licenciatura, entonces hay cosas que no sé, se me hacen como de niños de kinder, pero en particular el hablar de cáncer, como ahorita, creo que vale la pena. Y el video que les mandé creo que vale la pena también. Entonces, no sé exactamente a qué se refieren con un cáncer benigno o un cáncer maligno, si les soy honesto, pero sí comprendo que como enfermedad es más o menos como Carlos lo explicaba. Ustedes saben que biológicamente las células del organismo se van reproduciendo, ¿no? Una célula pasa por fases celulares en la reproducción celular y pues de una célula al menos salen dos. Resulta ser que cuando nuestras células se dañan o sufren alguna alteración incorrecta, existe un mecanismo biológico en donde pues digamos que esta célula muere y deja de reproducirse. Con el cáncer sucede algo extraño, porque la célula se daña, el material genético de la célula se altera, pero la célula nunca se da cuenta que está mal. Entonces, cuando la célula se reproduce incorrecta, se reproduce dañada. Resulta ser que el daño que tiene la célula es una reproducción muy rápida. Si una célula normal tarda, no sé, 3 días en reproducirse,
una célula de cáncer, una célula dañada, va a tardar 3 horas. Entonces empieza a reproducirse, o sea, en chinga, ay, perdón, empieza a reproducirse así como muy rápido, pero muchas células se están replicando muy rápido. Entonces se empiezan a generar tejidos en la zona en donde hay cáncer. Se empieza a desarrollar mucho tejido y es cuando se da origen a los tumores. Aparte de que es tejido que está donde no debería estar, puede que obstruya o dañe algunos otros, algunos otros órganos. Estaba viendo que, por ejemplo, ahí en el video, ejemplifican una parte de cáncer de esófago, en donde el mismo cáncer va invadiendo el esófago. Entonces llega el momento en el que el esófago, que es como, digamos, el tubo que va de la garganta al estómago, el esófago se ve completamente obstruido. Y entonces, pues tú ya no puedes respirar ni puedes tragar. ¿Verdad? Esa es una de las situaciones. Había visto que igual esas células dañadas del esófago pueden moverse a través de la respiración hacia los pulmones. Alojarse en los pulmones. Y en los pulmones volverse a reproducir. Entonces, pues ya no nada más tienes cáncer de esófago, sino que ahora tienes cáncer de estómago, en los pulmones. Lo cual, pues, igual es feo, ¿no? En el caso del cáncer de mama, las mujeres tienen cierta protección cuando amamantan. Entonces, digo, no sé, esto ya lo saben más los médicos, yo no sé cuál sea la razón, pero digo, igual la verdad es que está padre, pero cuando una mujer tiene a su bebé, cuando lo está amamantando, cuando le da pecho, toda, no sé si son precisamente los movimientos o los cambios que suceden al estar amamantando, pero estos provocan que la acción de amamantar sea como una protección contra el cáncer de mama. No quiere decir que no te vaya a dar, pero sí quiere decir que hay menos probabilidades. ¿Ok? Ricardo, hace un rato que comentaste, se me pasó decirte, también cuando estás haciendo la exploración en el pezón, te había dicho, si lo oprimes, y dejas de oprimirlo, debe regresar a su forma natural. También es importante que revises que al oprimir, puedes oprimirlo con los dos dedos, entre medio, y no debe segregar ningún líquido. ¿Va? Ese igual es un aspecto importante. Si segregas algún líquido, pues igual hay que correr al médico. ¿Va? Sí, profe. Entonces, chicos, pues como les decía, esto es el cáncer, es una reproducción como muy rápida. Puede estar dándose por varias razones. No existe un motivo en particular. En el video que les pegué aquí en el chat, vienen que incluso desde antes del año 4000 antes de Cristo, ya había en algunos papiros egipcios algunas notas o descripciones acerca de algunas enfermedades que bueno, hacen como referencia al cáncer. No le llaman cáncer, pero pues, sí hacen referencia. Por ahí, me parece que la primera referencia hacia el cáncer se hace en Grecia, por ahí del año 400 antes de Cristo, por
Ay, no, se me fue el nombre del filósofo, pero es el que se considera el padre de la medicina. Creo que es Sócrates. No lo sé, pero bueno, él hace la primera referencia. No le llama cáncer como tal, le llama cangrejo. Ustedes saben que el símbolo del cáncer es el cangrejo, incluso en signos zodiacales. Entonces, de ahí empiezan ya a hacerse como más referencias. Pero, pues les decía, desde antes del año 4000, antes de Cristo, pues ya había como referencias. Y al parecer es una referencia a una referencia de años más atrás. Entonces, no es algo nuevo, pero pues sí es ¡Ah, Hipócrates! Va, gracias, Iñaki. Entonces, sí es importante, que bueno, nosotros tratemos de controlarlo. Por ahí en algunos casos he escuchado que el cáncer también se produce como por situaciones o estados mentales no tan adecuados. Normalmente hay gente que a la que los médicos no les pueden dar del todo una no sé, como un tratamiento, o cuando les dan el tratamiento no les hace nada. O sea, normalmente pues ves progresos, pero cuando de plano no ves nada, pues ya más bien viene de alguna situación por ahí como media mental, en donde somatizan, ¿va? Cuando tú tienes problemas, no sé, depresión, cuando estás siempre enojado, cuando sientes como mucho odio y cosas así, tu cuerpo lo, no sé, lo proyecta o lo somatiza y generas enfermedades. Muchas veces cuando tú haces un coraje muy grande, solo momentáneo, cuando haces un coraje muy grande y no lo externas o no lo externalizas, de repente te duele la garganta. Entonces, algo así sucede cuando tú vas acumulando como mucha depre, cuando vas acumulando como mucho odio y situaciones así, también se puede llegar a generar cáncer. Esta parte no está científicamente comprobada, pero pues sí llega a suceder. Y normalmente yo he visto o he conocido casos en donde el cáncer se cura muchas veces cuando la gente entra a una religión. He escuchado que, por ejemplo, los cristianos curan cáncer. En particular, no creo que sea así el proceso como tal, pero comprendo un poquito qué es lo que sucede. Entonces, normalmente los cristianos, como que, ¿cómo decirlo? Como que se entregan con una fe muy, muy marcada a su religión. Entonces, lo que sucede es que cuando tú te entregas, por ejemplo, en este caso a la religión, y tratas de actuar o tienes la aspiración de actuar bien, en términos de disciplina moral, tu odio o todas estas, sí, estos elementos se van, los eliminas de tu cuerpo. Entonces, si ya no tienes odio, pues ya no tienes la causa de tu cáncer en este aspecto. Y por lo tanto, el cáncer desaparece. Es por eso que ciertas religiones te permiten te permiten eliminarlo, ¿no? Particularmente también nosotros en budismo, pues tenemos hay ciertos métodos para curar ciertas enfermedades que creemos que no tienen causas naturales y por eso los médicos no pueden explicarlas de forma directa. Y bueno, bajo términos religiosos,
nosotros sí podemos como explicarlas, ¿no? De cualquier forma, creo que si una persona tiene cáncer, tú vas a buscar el método que sea para, pues no sé, como controlarte, ¿no? Incluso diríamos que si te dicen que te untes caca de vaca en la cara, y si te dicen que con eso se te va a quitar, vas y lo haces. Digo, creo que yo lo haría, ¿no? No sé ustedes, pero creo que cualquier método que pudieran darme podría ser importante. Comprobado o no, ¿no? Digo, no busco desinformarlos, simplemente cuento la experiencia que he tenido y bueno, pues nada más, ¿no? ¿Algún comentario, chicos? Creo que no, profe. Bueno, a No, mí, pues nadie. gracias, profe. Me enseñó. Ok, mi intención en esta sesión en realidad es únicamente sensibilizarlos, concientizarlos. Como hombres, no sé, creo que de repente somos más, no sé, si tienen niños cerca, pónganle mute. Si tienen papás cerca, pónganle mute. Pero creo que nosotros como hombres somos más como valemadristas, por así decirlo. En particular con nuestro cuerpo, ¿no? Y no nos importa, incluso, pues en general existe esa tendencia que si tienes como una cicatriz, pues hasta la muestras, ¿no? Y es como muy común. Con las mujeres, no. Con el cáncer de mama sucede que en ocasiones, pues hay que retirar una parte o todo el pecho de la mujer. Esto creo que debe ser frustrante. Entonces, como hombres, yo les pediría como mucho respeto para con las mujeres que han sobrevivido a este tipo de situaciones. Y pues no sé, no, no es. Creo que es aquellas mujeres que han sobrevivido a este tipo de situaciones y siguen levantándose cada día, son como mujeres a las que tendrías que hacerles un monumento y supervalorarlas, ¿no? Así que chicos o chicas, si tienen alguna mujer cerca que haya tenido este tipo de padecimientos, pues creo que se vale hacerle saber que no está sola. Si alguna de ustedes desafortunadamente ha tenido este padecimiento, pues creo que es importante que igual sepan que no están solas, ¿no? Que hay todo un equipo científico y no científico que puede ayudarlas de una u otra forma, ¿va? Y yo en lo particular, si en algo puedo ayudarles, pues aquí ando. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, chicos. Pues entonces ahora corran a su próxima clase para que se saquen otra foto. Va, profe, gracias. Sí, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. profe.